El Comité de Defensa es un brazo poderoso de este pueblo laborioso que lucha, trabaja y piensa. Yo también, yo también, yo también pertenezco al Comité. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo. Porque en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad. No hay un edificio de apartamento de la ciudad, ni hay cuadra, ni hay manzana, ni hay barrio que no esté ampliamente representado aquí. Vamos a implantar frente a las campañas y agresiones del imperialismo un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria, y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana. El que vive en la manzana, ¿y qué relaciones tuvo con la tiranía? ¿Y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿En qué actividades anda? Porque si creen que van a poder enfrentarse con el pueblo, tremendo chasco se van a llevar. Porque le implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana. Para que el pueblo vigile, para que el pueblo observe, y para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza, no hay imperialista, ni lacayo de los imperialistas, ni vendidos a los imperialistas, ni instrumento de los imperialistas que pueda moverse. Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo. Están jugando con el pueblo y no saben todavía la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo. Es un brazo poderoso de este pueblo laborioso que lucha, trabaja y piensa. Yo también, yo también, yo también pertenezco al Comité.
defensa estuvo siempre constante la pupila vigilante del comité de defensa. Yo también pertenezco al comité. Siempre que fue necesario, allí estuvo sudoroso, el ejemplo generoso del trabajo voluntario. Yo también pertenezco al comité. Hay enemigo que venza, porque al pueblo decidido lo mantiene siempre unido el comité de defensa. Yo también pertenezco al comité. Vaya mi aplauso emotivo y un viva con voz intensa al comité de defensa de la cuadra donde vivo. Yo también pertenezco al comité.